Muy buenas tardes, compañeros. Ahorita voy a hacer una simple demostración de la elaboración de prensas caseras. Aquí tenemos varias preformas en T de una pulgada, en cuadrado de media y en cuadrado de 3 octavos. Son las preformas. Estas se doblan y estas se hacen unos cortes y se soldan. El elemento roscado son estos, que vienen siendo simples barranclas, tornillos de expansión para concreto, diferentes medidas. La barranancla viene con una rondana, una tuerca y el cuerpo. Nosotros debemos de complementar con otra rondana que quede en el centro, justamente en el centro. Entre más justa quede es mucho mejor. A esta rondana, primeramente debemos de quitarle sacar la rondana que viene suministrada, sacarla y dejarla fuera. Metemos la rosca, la tuerca, y a esta, ya cuando está así el elemento roscado, procedemos a darle con un martillo de bola, golpes, golpes, golpes en la orilla, en la orilla, en la orilla, hasta que obtengamos esto. Ya nos sale la rondana y tiene movimiento. Esa es la rondana que se consigue al diámetro exterior. La rondana suministrada la conservamos aparte. Ya tenemos aquí esto martillado. Ya cuando tenemos esto, la rondana suministrada la vamos a colocar aquí. Esto es con la finalidad de que el centro nunca pegue en la, cuando hagamos presión, nunca pegue en lo que estamos prensando y lo marque. Pues vamos a poner unas prensitas así a ambos lados y punteamos alrededor esto, y ya nos queda, como se ven, sigue girando libremente y nunca sobrepasa el centro, nunca sobrepasa este límite. Ya que tenemos esto, procedemos a cortarle hasta donde está el casquillo ahí, esa campanita, le cortamos y ya procedemos a hacer la perforación. Hacemos la perforación con el aditamento que les mostré para hacer perforaciones a redondos. Ya tenemos también previamente habilitado un pedazo de 10 centímetros que va a ser la que el maneral para darle vuelta. Ya estando así el elemento este, podemos ya proceder a soldarlo, la tuerca al cuerpo. Utilizo soldadura de acero inoxidable para darle fuerza y resistencia. Ya cuando hacemos esto, pues tenemos la prensa ya terminada de esta forma. Son muy resistentes, muy prácticas y sobre todo económicas si las hacemos nosotros mismos. Entonces aquí tengo preformas, elementos roscados. Ya les expliqué paso a paso en qué consiste la fabricación de las prensas. Ahorita hace rato les mostré en el taladro el aditamento que hice para perforar los elementos redondos, ya sean sólidos, tubos o huecos. Este es el aditamento. Conviene, antes de barnar, marcar el centro del elemento a perforar con un punto, iniciar con una broca delgada y la siguiente, pues ya la broca que va a terminar el diámetro requerido. Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a hacer un pequeño video donde vamos a mostrar una pequeña actualización que ya ustedes ya conocen. Este pedazo lo corto, no se desperdicia. Aquí lo tenemos. Al final me queda una U. Tampoco se desperdicia. ¿Cómo la vamos a utilizar? Fabricando estas prensas, que es lo mismo de las que ya les mostré en los videos. Lo mismo. Prensa de material de cuadrado de 3 octavos. Prensa en T de pulgada con sistema de giro. Otra prensa en cuadrado de media. Y la primera prensa que fabriqué, utilizando rosca ACME
Aquí sí le soldé un pedazo. ¿Y qué fue lo interesante de esta? El tipo de rosca, la tuerca, que trae una rondana integrada, móvil. Estas las usan los vehículos de carga en las llantas. Pueden buscarlas, hay muchos tamaños. Al que se le dificulte hacerle el sistema giratorio, que no es nada difícil, pero aquí ya hay tuercas que ya lo traen integrada la rondana. Entonces, como ven, aprovechamos lo que es su brazo, aprovechamos el resto y lo soldamos a una resistente prensa, mucho más resistente que estas. ¿Por qué? Porque es acero especial, acero con una dureza y una resistencia muy superior. Y aquí tengo otra que es lo mismo. En este caso, esta no es su resistencia para o sea, al ser más largo esto tiende a abrirse poquito, pero se puede utilizar para un sistema de que tenga usted necesidad de estar punteando algo. Aquí lo sujetan rápido y ya le puntean y pues siguen trabajando. Entonces, estas son las aplicaciones, actualizaciones de las prensas que ya conocen. Utilizando este tipo de abrazaderas que lo usan en las carrocerías de los camiones de redilas, las camionetas de estacas como la Nissan, las pueden conseguir usadas, acero muy resistente o nuevas. Cuando las compren pueden pedirlas ya con tuercas o sin tuercas, según sea su requerimiento. Aquí tenemos esto. Y por acá tenemos una rosca ACME de 1 1/4. Vean el tamaño de ella. Vean la tuerca. Más adelante haré una prensa de banco utilizando esta rosca. Imagínense las dimensiones y la utilidad que va a poder tener, ya que es mucho más grande y avanza súper rápido. Esperando que este video haya sido de utilidad, les agradezco que sigan viendo mis videos, y a los que no se han suscrito los invito a suscribirse, y les envío un cordial saludo desde Ocotlán, Jalisco. La vida es difícil, pero depende de nosotros quedarnos parados viendo la que pase o meternos en su ritmo y echarle ganas y salir adelante. Que tengan un excelente día. Hasta